vos te dicen Leonardo Sbaraglia, ¿qué pensás? Gran actor, versátil, prestigioso, carismático, atractivo, emociona, conmueve, bla, 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 bla. Yo quiero cambiar eso. Plantado. Soy Pablo Sbaraglia, Tengo anteojos de sol porque soy una estrella de rock. Informado. ¿Qué hacen este sábado? Está feo, está lluvioso. Va a llover a la noche también. Cortamambo. Me parece que dedicarse a formar, a curiosear, a investigar, a construir, es de las cosas más y las tareas más importantes a las cuales se puede dedicar el ser humano. Generoso. Bueno, voy a hacer lo que mejor me salga, totalmente de corazón, totalmente espontáneo, y brindándome para todos ustedes. Piénsenlo. Hoy enfrentan al verdadero o falso Leo y Pablo Sbaraglia. Gracias por venir, gracias Pablo, por venir. Bueno, hijo. Maestro, bien. Siéntense, ahí tomen asiento donde quieren. Muchas gracias por venir. La segunda vez que vienen dos hermanos, vinieron los hermanos Z en algún momento, uno filósofo, el otro periodista. ¿La primera vez que están juntos en televisión, sí? ¿O ya sí tuvieron otra? ¿Vos te acordás? ¿Sí? ¿De alguna otra? ¿La ¿no? tele no? No, en la tele juntos, la primera vez. Está, en la... es un, está una poco, experiencia. Sí, está un poco. Está un poco... pasando, está, esta semana, en cuanto a la hermandad de Sbaraglia, viene con muchas novedades. ¿Qué otra cosa pasó? Bueno, nada, estamos preparando la primera presencia sobre un escenario, digo, esto de hoy. Ah, está muy bien. Bueno, Leo es quizás un poco más conocido por su trabajo de actor en la televisión, el cine y demás. Y Pablo también es conocido en el mundo de la música también porque sos, música hace muchísimos años, trayectoria tuya solista y además integrás la banda que se llama Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que es la banda que tiene el Indio Solari. ¿Hace cuánto estás con el Indio? Desde su carrera solista, 2005. Bueno, sí. Bueno, vamos a arrancar casualmente con la primera pregunta, ¿verdadero o falso? Arrancamos con directamente, Pablo. Sí. Arrancamos con primero. Arrancamos con vos, ¿te parece o te? Parece una genialidad. Vamos, arrancamos. ¿Es verdad que cuando escuchaste por primera vez el disco solista del Indio Solari, El Tesoro de los Inocentes, presentiste que ibas a formar parte de su banda pese a que ni lo conocías? ¿Verdadero o falso? Sí, sí, es verdadero y es extraño porque estamos todavía viviendo en Madrid. Sí. Ese disco, el Indio lo graba digamos, sin banda todavía, sí, totalmente solista, y a través de alguien, bueno, me llega el disco. Y yo, fan de Redondos, sí, me esperé un momentito como para tener tiempo y tranquilidad para degustar un nuevo trabajo de Lindo. Sí. Y la noche me puse de auriculares, empezó el tema uno, digo, empezó a correr una sensación extraña. Hay un tema que se llama Pabellón y termina con el nombre propio Pablo. Sí. Pasaron un montón de situaciones que en ese momento no podía cuantificar, porque no podía dar un lugar a eso. No en la asociación de este artista me identifico y por eso es que, si no, pasaba algo más con eso. Al día siguiente lo llamé al ingeniero de grabación que había hecho ese disco y para felicitarle, darle una devolución. ¿No lo conocías al Indio? No, de hecho, era ese el único personaje al cual, digo, Dro, más o menos que no conocía. Sí, pues, claro, porque con el resto más o menos te cruzás o te tocás. Se conoce, ¿no? Como también el mundo de los actores, más o menos te cruzás. Sí, con algún pasillo. Medianamente con todos has tenido alguna situación, menos con y con el él. Indio, porque tiene esa cosa, ¿no? De amurallado, quizás. Está que su estilo lo tenía previo a ser conocido. Incluso. Sí, yo creo que nada, es una persona reservada, discreta, digamos, no la ves por la calle. Exacto. Sé que era completamente imposible, 14.000 kilómetros de diferencia, nada, cero. Cero y me cae el llamado. ¿Vos te comunicás con el manager? Yo te cae el llamado. Yo me comunico con Edu Herrera, ¿sí?, que es el ingeniero de grabación de ese disco, que es amigo, para darle una devolución, que nada, esto, buenísimo, acá, qué sé yo, alguna crítica. Sí, sí. Pero se ve que le quedó. No, una pavadita, ¿no? Es un gran disco. Se ve que le quedó ahí picando. Se lo la transmitió situación al Indio.
No, y él mismo, cuando sí. con Hernán Aramberri, que es el director musical de Nuez, digamos, ahí de la banda, le quedó picando ahí el nombre y me dice, vos te, al día siguiente, ¿te venís a hacer la ya? Al día siguiente. O sea, vos lo escuchaste, lo llamaste el otro día y después al día siguiente, a los dos días te dicen, venite a Buenos Aires. ¿Ese llamado pudo haber provocado algo? Por ahí sí, por ahí lo que generó es que Edu me volviese a tener presente. Yo por ahí estaba hace 4 años viviendo afuera. Y nada, en ese momento la sensación premonitoria de que pertenezco a esta situación se cierra. Y el otro día, ayer estaba casualmente Aníbal Fernández. El disco favorito de Los Redondos, porque vamos a hablar bastante de Los Redondos, ahora estamos también con Leo y demás, pero el disco favorito tuyo de Los Redondos, digamos, que dijiste que eras un poco fan, digamos. Sí, es que es difícil, como con los Beatles, como con cuál te quedás. Es muy complicado. Te podría decir cuál es mi disco favorito del Indio hoy por hoy, que es el último. El último. Que lo tengo más claro porque está como nuevo y está como más presente. De Los Redondos, que yo sí. Pues sí, es muy difícil. Bueno, Muli, vamos a ir a, tenemos otras preguntas, vamos ahora con Leo y vayan preparando el momento casualmente de Messi. ¿Es verdad? Esto antes de contestar, va un momento, Leo. Pero la pregunta primero. ¿Es verdad que una vez hiciste un gol? Sí. De atrás de mitad de cancha en un torneo de fútbol del programa de Tinelli. De Tinelli, el ritmo de la noche creo que era. El ritmo de la noche, ahí estabas en Telefe seguramente. Estaba trabajando en el Gordo y el Flaco en esa época o con Doria o con... Sí, el Gordo y el Flaco era. Bien, y Maradona se enojó porque supuestamente... ¿Se enojó? Se enojó Maradona porque supuestamente estaba prohibido. Vamos a ver algo que dice Messi sobre Diego y después la anécdota de Leo, vamos. Como dije siempre, el mejor de la historia es Diego, sin ofender a nadie. Es mi punto de vista, mi opinión y nada más. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola. Si alguien me tiene que superar, que soy un argentino. El tipo más contento del mundo, ¿sabe quién va a ser? Diego Armando Maradona. Que sea uno mejor que otro, somos argentinos. Es lo mejor. Bueno, estamos viendo a Diego, que es generoso, por lo menos la opinión, bueno, ahí Mariano opina diferente, pero que es generoso Diego, no reconociendo que si le tiene que entregar el trono del mejor jugador de la historia, que sea otro jugador argentino. Sumo placer. Sí. ¿Qué? No, nada, no. Sumo placer lo va a hacer. Por favor, obvialo. A ver, Leo, primero... No, efectivamente fue así, estábamos jugando ahí con... En las canchas de Marcelo, y en ese momento se jugaba, viste, que había un gran estudio. Y sí, convocaban a jugadores de fútbol y actores. Yo estaba trabajando en ese momento en Telefe. Sí. Fui y estaba Maradona. Imagínate, yo, unas piernas así, o sea, no una cosa de locos. Maradona, o sea, noventoso, ese Maradona que... Ese fue que fueron todos a verte y yo no estaba. Sí. Y me lo perdí, que está la foto que están todos. Exacto. Ese menos día. Yo. Ese día. No hay ningún archivo de eso. Al Gordo, esa única posibilidad que hubiera había tenido. No hay ningún archivo de eso. Hay un reproche ahí un poquito de Pablo. Estaba de viaje, estaba con Los Redondos. No, no, estaba en Europa, paseando con una novia. Ah, muy bien. Mal la estaba pasando, papá. ¿Y entonces? Bueno, y entonces ahí estábamos jugando al fútbol, yo estaba jugando en otro equipo, en un momento hay un FAU, a mí me hacen un cosa. A ver, Entonces, bueno, yo los pateo y Maradona se queja ya del FAU que me habían hecho. Sí. Empieza a protestar, pero como si estuviéramos jugando contra la final del mundo. Entonces, bueno, pongo la pelota ahí, pateo, ¡bumba! ¡Gol! Messi, golazo. Maradona, pero se puso como... Me quería matar, o sea... No, me quería matar. Yo decía, Diego, o sea, imagínate, te está viniendo el tipo que vos amás, ¿entendés? O sea, digo, perdoname, ¿qué querés? ¡Fue gol! ¡Fue foul!
me agarraste, ¿viste? Las gambas así, no, una cosa de loco. Ni uno mejor ni uno peor, los dos argentinos, como decía él, no funcionó. Pero él se ponía y aparte. Es muy competitivo, no juega amistoso. Lo cuenta mucha gente eso, que Maradona en cualquier amistoso juega como si fuera la final del mundo. No, es así, se putea con el árbitro, es cualquiera. No juega amistoso, digo, en serio. Sí. Vamos a otra pregunta y vaya preparando el momento Basile. Basile, casualmente hacemos la transición con el fútbol. Y Basile barra whisky. ¿Es verdad que en un show solista solías tomar whisky, Pablo? Entre tema y tema, y en una ocasión terminaste en un estado que no pudiste salir a los bices. Y finalmente te terminaron llevando a tu casa en el carrito para transportar los equipos. No contestes ahora. Antes, Basile dice esto. ¿Cuál es el mejor whisky? A ver, el Blue Label de Johnny Walker. El whisky vos tenés que tomarlo 8 de la noche. 8 de la noche. Te tomas uno livianito, tenés el estómago vacío, ¿viste? Johnny Walker, etiqueta roja, livianito, no te hace nada. Bien, te entonás, gordito. Pues empiezas a picar con los amigos. Ya viene la etiqueta negra. Ya hace un poquito más fuerte. Le dejas una piedra. Una piedra grande. Y ya a veces como entras ya estás, te pones filosófico, te pones como Gardel. Viene la cena, cenás un buen tintito, terminás de cenar, sigue la charla y pedí un Blue Label. Si querés con hielo, le pones, pero así, porque es un elixir. No, está bien. Comparto la etiqueta azul. Etiqueta azul es un elixir. Sí. Claramente. ¿Tenés uno en tu casa? Sí. Sí, uno. Más o menos aguantando a que. ¿Lo canutás? No, porque cuando la ocasión lo amerita, hay que abrirlo. Hoy tenemos que traer. Digo, cualquier single malt. Sí. Para arriba está bien, y el etiqueta azul es un gran whisky. En esa ocasión que se. Marida bien el rock y el whisky, sí. ¿Cómo? Marida bien, se llevan bien el rock y el whisky. Sí, el whisky and the rocks. Sí. El Fernet con Coca-Cola también. Está bien. Sí. Va. ¿Esta anécdota es cierta la de...? Pasó un par de... No fue única. Quiero decir, por ahí esta es la que se refiere, que fue una de las más graves. Claro, yo tenía... estaba tocando... en el barrio, en un lugar de amigos y qué sé yo, entonces como para no quedar mal, lo que le pedí al asistente, era ahí en la esquina. ¿En Ameguino no? Sí. Ese Ameguino sonó medio. Ameguino. Sí. Sí, por ahí. No digas más. Bueno, lo que hice para como estábamos en el barrio, qué sé yo, fue buscar una botellita de gaseosa y pedirle al asistente que me la rellenara. Con una pajita. Entonces, bueno, nada, digo. Ah, era botellita de gaseosa y rellenada. Estaba contrabandeado. El asunto es que no te das cuenta la medida. Entonces. Ese es el detalle. La pajita, vos con los vasos. Con la pajita es imposible medir y vos ves que se bajó la botella y ya estás en el tema 9 y te decís poneme más y ya nadie ahí ya no controlás. Volqué seriamente, volqué al punto que papá, que había estado en el concierto y que es médico, sí. Una vez que lograron arrastrarme hasta el sillón de casa y que quedé así, yo no recuerdo nada. No recuerdo nada. Pero hay mucha gente pero que siente. Papá se preocupó, dicen los amigos. Claro. Papá médico estaba preocupado. Bien, lo del carrito para transportar los equipos es verdadero o falso. No sé en qué me llevaron. Ah, no. Es verdadero, entonces. Era por verdadero. No por ser.